no creo que me aleje mucho del tema, pero una de las partes más importantes de la vida democrática es votar, el derecho al voto, el sufragio. Y en las últimas elecciones en Estados Unidos se ha generado una discusión acerca de qué tan transparente fue el ejercicio en el debate público por la posible intromisión del gobierno ruso en aquellas elecciones. En este mundo globalizado, no pensaría que este interés solamente se hubiera reducido a un contrario estratégico como Estados Unidos y unos intereses en otro país como Rusia, pero con asombro en los últimos días he empezado a oír que la Registraduría Nacional de Colombia se prepara para intentar bloquear posibles amenazas de esa naturaleza. Y en la parte también hemos visto cómo las redes sociales, a través de rumores, habladurías y distinto tipo de estrategias muy bien articuladas, pueden llevar a orientar el voto con engaños hacia candidatos afines a probablemente los prejuicios que he compartido y que me están todo el tiempo volviendo a repetir. La pregunta irá para Hugo y después obviamente la opinión de Lorenzo. Pero Hugo, en primera instancia, ¿cree usted que el ejercicio del sufragio, las votaciones y la democracia puede ser subvertida por ese tipo de presiones? Es decir, ¿se puede orientar el voto de una manera tan clara decidida, o es el votante quien en última instancia ya en la santidad de la casilla de su tarjetón es el que define? Yo creo que hoy hay una diferencia entre la opinión pública y la opinión pública, creo yo. Y es que una cosa es lo que la opinión pública expresa y otra cosa es lo que la opinión pública publica. Indudable que las redes sociales hoy son un nuevo escenario político en Colombia. Y para eso no es extraño que usted todos los días se encuentre en las redes sociales un debate político diferente. Por ende, las redes sociales orientan la opinión del ciudadano. El voto es la herramienta que tiene el ciudadano para dirigir el norte de un estado. En Colombia nos tenemos que preguntar a la gente por qué vota. Lo primero es que el voto no es obligatorio en este país. Donde el voto en Colombia fuese obligatorio, la otra Colombia pondría a nuestros gobernantes, porque en Colombia hay una abstención cercana al 50%. Por ende, como no es obligatorio, los que participan lo hacen por un motivo. Nos tenemos que preguntar el por qué. Y cuando nos preguntamos el por qué, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Y quienes participan porque toman la decisión de votar por X o por Y? Fuera de ello hay otro agravante, mucho peor. Y es que los partidos políticos en Colombia se acabaron. Y cuando miramos los partidos políticos en Colombia, es que la base de toda democracia tiene que ser la ideológica. Y en Colombia los partidos políticos dejaron la ideología hace mucho rato. Porque los intereses económicos han hecho que los partidos políticos trasladen la esfera de hallazgo del poder a través de una alternativa de ideas. Y se han llevado ese discurso a una alternativa de hallazgo del poder con un interés. Este es un país que llegó a tener 118 partidos políticos. Y cuando hay tanto partido político, divide la opinión pública, de allí que los que llegan tengan que hacer coalición, y la coalición es el inicio de la corrupción política. Por ende, cuando miramos ese fenómeno, nos tenemos que preguntar muchas cosas. ¿Será acaso una democracia fuerte cuando los partidos políticos son los días que pierden camino? ¿Será acaso que en Colombia hay una democracia cuando los partidos políticos perdieron el origen, que no es otro que la ideología? ¿Será que el ciudadano de a pie está tan cansado de sus partidos políticos que por eso en los últimos años hemos encontrado fenómenos de protesta a través del voto? ¿Será acaso que el voto obligatorio es una oportunidad para que esa Colombia que no participa, que también nos tenemos que preguntar por qué no lo hace, será acaso el voto obligatorio una herramienta para invitarlos a que entren al juego de la democracia donde unos cuantos deciden por ellos? Y en todo ese escenario, indudable que el voto es la herramienta vital de toda democracia. Pero ese voto tiene que traer consigo una causa, y él, venga, hágalo, pero con lógica. No vote desde el hígado, vote desde el cerebro. Y para eso, el ciudadano de la piel tiene que formarse, tiene que educarse, tiene que tener capacidad crítica, tiene que entender el Estado. Hoy el Estado colombiano no es entendido.
Y cuando decimos que no es entendido es porque el ciudadano de a pie ve eso como un monstruo enorme, donde el que tiene la culpa de todo es el presidente. Cuando en el nuevo modelo de Estado sabemos que en la tripartición del poder, el llamado control social no se ejerce únicamente sobre las razones del Ejecutivo, sino sobre todo tipo de decisión del Estado. En últimas, el voto es la única herramienta que tiene el ciudadano de a pie. Pero esa herramienta que tiene el ciudadano de a pie a veces parece hallarse en otra esfera, en la esfera del engaño, en la esfera del odio, en la esfera del interés. Y cuando esas esferas repercuten en el voto, la democracia se pone en duda. Por eso el camino más importante, un modelo democrático serio, tiene que ser que el Estado brinde garantías de educación. Porque cuando el ciudadano es educado puede tener capacidad crítica, y cuando tenga capacidad crítica va a ser menos perceptible del engaño. Y cuando no hay engaño, hay una decisión conforme a una voluntad.